Bienvenidos a la Red Deportiva. Gracias por acompañarnos en este lunes 25 de abril del 2022. Terminó la participación de Santos Laguna como local en la fase regular del torneo Clausura y no lo hizo de la mejor manera. Dejó escapar una brillante oportunidad que tuvo el cuadro lagunero de poder posesionarse del lugar número 12 de la clasificación y no depender de nadie para buscar en la última jornada su pase a la repesca. Los saluda José Juan Vázquez. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Y bueno, en el entorno de muy cerca la eliminación, es que el día de hoy tenemos la encuesta. Y la pregunta es, ¿cuál es la opción que usted elegiría para Santos Laguna en el próximo torneo? ¿Contratar un entrenador o mantener a Eduardo Fentanes como director técnico? Nos interesa saber su opinión. En este momento ya tenemos 26 votos al arranque de la transmisión, 18 ya en este momento, 15 dice que mantendrían a Fentanes y 13 dicen que contratarían un nuevo director técnico. Y ese va a ser parte de los temas que tendremos el día de hoy. Miguel Moreno, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Juan, muy buenas tardes a toda la gente que va a estar el día de hoy con nosotros en esa transmisión de la Red Deportiva. Programa, pues ya posterior, ya hace aproximadamente 22 horas que finalizó el partido entre Santos Laguna y León. Como lo has comentado recientemente, pues el equipo de Santos no terminó por aprovechar esa grandísima oportunidad que lo pudo haber posicionado dentro de los 12 mejores equipos del campeonato, faltando o restando una fecha por jugar. Situación que ha venido desperdiciando ya desde hace varios compromisos, desde el partido contra Querétaro tuvo esa oportunidad, contra Mazatlán la misma chance, contra León ahora otra vez, y este equipo no se ha cansado de desperdiciar oportunidades de poder meterse dentro de los 12 primeros. No sé si recuerdes tú, José Juan, cuándo fue la última vez que Santos estuvo ahí, pero la realidad es que este tipo de situaciones solamente me dejan en claro una cosa, que hoy el equipo de Santos Laguna no cuenta con los argumentos necesarios, no tiene el fútbol, no tiene la intensidad para poder estar dentro del próximo repechaje del fútbol mexicano. Ahora bien, Miguel, la pregunta es, ¿entonces ya es responsabilidad total de los jugadores porque cambiaron al entrenador, les quitaron al que no les gustaba, les pusieron a uno que los conocía? Varios de ellos constantemente iban con ese nuevo entrenador a quejarse de que si no les gustaba esto, aquello, lo otro, y resulta que tampoco responden a la expectativa. Entonces, Miguel, ya es el entrenador, son los jugadores. ¿Para dónde encaminar esto el próximo torneo, Miguel? Mira, yo podría concluir fácilmente que son los futbolistas. Lo pudimos ver al comienzo del campeonato. Creo que los jugadores nunca se sintieron cómodos con Pedro Caixinha. No quiero decirlo o no quiero pensar mal, pero pues todo parece indicar que fue la famosa tendida de cama, ¿no? Lo pudimos ver, esas participaciones, esas actitudes tan lamentables en los juegos de Liga y de CONCACAF, sobre todo allá en Canadá, dan a entender que ellos no querían a Pedro Caixinha. Entonces, desde ahí, ellos te vienen manejando que son los futbolistas los responsables de la situación al inicio, posteriormente y hoy al final del campeonato. Lo que me queda claro también, José Juan, es que los futbolistas han pasado por situaciones de no querer, a luego sí quiero, a un luego quiero, pero ya no puedo, como es en esta recta final. Creo que en esta parte sí veo que hay algunos que quieren, pero no pueden, o sea, no, ya no les da, o sea, no sé si no hay una buena preparación física, no sé si mentalmente no estén bien, no sé si ya futbolísticamente traigan un bajón importante, pero yo ya veo que este equipo de plano ya no le da para más. Miguel, tengo que reconocer algo, y mira que pocas veces lo hago, pero lo reconozco. Tenías razón con Harold Preciado. Un futbolista que falla 7 manos a manos en un torneo, cuando es centro delantero,
Cuando en el partido de ayer la oportunidad que él tiene es fundamental en el futuro del equipo, pues por más técnica individual que tenga, si no mete esas, pues no marca la diferencia, Miguel. Y ayer como me acordé de ti cuando estaba yo en la narración y dije, por Dios, Harold, ¿cómo fallas esa? Sí, bueno, no quiero decir esa frase de se los dije, pero pues sí Pero se se los los dije. dije. Exactamente, sí se los dije. Eso es lo que yo le venía detectando a Harold Preciado desde los primeros encuentros, donde sí, claro, deleitó con aquel gol en el Jalisco cuando fueron sus primeros minutos, aquel gol en el Azteca, ¿no? También un gol de una manufactura importante, con un atrevimiento interesante también. Pero a mí me quedaba claro que este futbolista tenía varias limitantes, José Juan. Yo lo he venido viendo y observando detenidamente. No sé si con el afán de querer ver si en realidad lo que nos vendieron, lo que nosotros mismos como periodistas, como aficionados, nos imaginábamos dejar el preciado, porque esa es la realidad. Cuando te vendían esa posibilidad de que ibas a traer al delantero de la Liga Colombiana, que la había roto, que se fue también a China y que la rompió también allá, que era parte también de la selección colombiana, que aunque no viene teniendo participación, bueno, es considerado dentro de la nómina de la selección. Entonces, te vendían toda una atmósfera de un delantero letal, capaz, con condiciones. Yo recuerdo que cuando se contrata a Harold Preciado, lo mencionaban como un futbolista que podía ser hasta un extremo, ¿no? Entonces, yo sinceramente, con lo poco que podía ver en los videos, más lo que podíamos ver de información, bueno, yo me imaginaba un futbolista sinceramente fuera de serie, fuera del mercado, ¿no? Y luego se manejaron las cifras, ¿no? Las famosas cifras millonarias para poder traer a Harold Preciado. Entonces, creo que todo ese ambiente, toda esa atmósfera en relación al colombiano, daban a entender que traías a un futbolista letal y fuera de serie en todos los sentidos. Yo, cuando hago los primeros análisis de los primeros encuentros de Harold Preciado, pues le empiezo a ver esas deficiencias en los manos a manos, en los balones divididos. No te gana ni una, José Juan. Todos los balones divididos por arriba, sea cual sea el defensa, se los gana. Y eso para tu centro delantero, híjole, es un récord totalmente negativo. Pero sí, creo que la parte fundamental o la parte primordial es que los manos a manos, las oportunidades claras, donde ese delantero letal tiene que aparecer para poderle cambiar esos rumbos de partido, pues es donde Harold Preciado simple y sencillamente no da una. Y para mí, lo reitero nuevamente, como lo he dicho desde hace ya varias semanas, Harold Preciado no es el delantero que nos vendieron. Ahora bien, Miguel, hay un problema a mi punto de vista. Poco tiempo para arrancar el próximo torneo, pero aparte empiezo a ver una serie de jugadores que ya están entreciclados, fastidiados. El famoso ya cumplieron su ciclo, para no decir que ya se hartaron de estar aquí, o ya se cansaron, o no sé si decir también, Miguel, que este fue un equipo muy moldeado por Guillermo Almada. Y como que no les cae otra idea que no sea la de Almada o esa onda del almadismo. Pero al haber poco tiempo y no muchas ofertas por ellos, porque no están pasando un buen momento, yo no creo que haya más de 3 ofertas por Brian Lozano. A lo mejor hay por Fernando Gorriarán, a lo mejor hay por Mateus Doria. Pero aparte le agregaré yo, Miguel, en un mercado que no está boyante, es decir, ya Tigres, por ejemplo, mejor prefirió pagar 7 millones de euros por Angulo que pagarlos por Mateus Doria. Es decir, ya varios factores empiezan a jugar no a favor de los extranjeros del Santos. Y mira que varios de ellos merecen salir. Pero Santos puede estar atrapado en una situación, Miguel, en donde las condiciones de salida de varios futbolistas que ya no deberían, o por lo menos ya nos dieron muestras de no querer estar aquí o no querer seguir aquí, no parece que sean las idóneas, Miguel. Y a lo mejor aquí se abre una encrucijada muy interesante en el próximo mes y 3 semanas que va a tener Santos Laguna para iniciar el próximo torneo.
Correcto. Si hoy me preguntaran a mí qué futbolistas deberían estar transferibles, qué futbolistas se les debería buscar acomodo, mi respuesta sería todos menos el portero. Así te la Todos dejo, menos el José. portero. Todos menos el portero. El que se quieran llevar, todos tienen precio, cualquiera le interesa, páseles, te lo dejo. Menos el portero. Para mí, creo que hoy en día todos tienen, todos pueden ser reemplazados, menos Carlos Acevedo. No sé cómo lo ves tú. Híjole, pues en los resultados dicen que sí, no te puedo decir que no. Creo que hoy Carlos Acevedo se... Es más, yo te diría, Miguel, que a lo mejor el que tiene más posibilidades de salir es Carlos Acevedo. O sea, Chivas va a andar buscando un portero, León va a andar a lo mejor buscando un portero, el América a lo mejor hasta por ahí anda ya buscando quién sustituya a Memo Ochoa, a lo mejor Tigres anda buscando quién sustituya a Nahuel Guzmán. O sea, yo te diría hoy, y te doy toda la razón en ese aspecto, pero probablemente el que tú no quieras que salga, a lo mejor es el que tiene ahorita más mercado para salir. Y a lo mejor se pudiera hacer un como un Oribe Peralta allá en el 2014. No sé si te acuerdas que es vendido previo a la Copa del Mundo. Sí. Entonces, pudiera ser que por ahí Santos Laguna, si Carlos continúa siendo convocado como un guardameta, pues bueno, va a seguir aumentando ahí su valor. Y por ahí, previo al próximo Mundial de Qatar, pues pueda concretar una venta importante. Yo creo también que es el que hoy en día te genera más reflectores y es el que el mejor momento anda y es el que menos fallas ha tenido a lo largo de los últimos encuentros y torneos. Entonces, pues es prácticamente esa joyita, ¿no? Que ahí tienes. Yo sinceramente hoy veo muchos elementos que ya culminaron ese famoso ciclo. Y hay otros que aunque no lo hayan culminado en tiempo, pues me parece que ya en calidad es momento de poderse desprender de ellos. Antes de continuar con la transmisión, quiero recordarle que en Superplaza le cuesta menos y le rinde más. En Superplaza realiza tus compras de manera cómoda y segura. Encontrarás tus mejores precios en abarrotes, frutas, verduras, carnes frías, panadería y lácteos, con productos frescos y de excelente calidad. En Superplaza te cuesta menos y te rinde más. Estamos a tus órdenes en la calle Alianza número 15, esquina con Avenida Juárez, en San Pedro de las Colonias. Y Superplaza en la sucursal de Matamoros, Coahuila, en la calle Niños Héroes, esquina con Avenida 5 de Mayo, en la Colonia Centro. O asterisco 32, 11. Para que te llegue el gas, siempre pide con tu gas. Y también queremos recordarle que usted puede planear ya sus vacaciones con Promoturdi. Promoturdi, en donde regalamos experiencias. Tenemos el calendario de viajes para que vaya usted al Hotel Playa Mazatlán para este año 2022. Consulta las fechas y separa tu habitación con tiempo. Ya aprovecha los mejores precios. También tenemos destinos de playa en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Ixtapas y Guatanejo. O programa tus vacaciones de verano en el bellísimo puerto de Cancún. Nuestro número telefónico en Promoturdi, 8717-110701. O vía WhatsApp en el 8715983880. Búsquenos en Facebook como Promotur de Agencia de Viajes. Nuestra oficina está ubicada en la calzada Manuel Gómez Morín 399, en la colonia Torreón Residencial. Promotur de, regalamos experiencias. Gracias a Promotur de, que está con nosotros en la red deportiva. Bien, ¿cómo va la encuesta al momento? ¿Cuál es la opción que usted elegiría para Santos Laguna en el próximo torneo? ¿Contratar un entrenador? 66 votos, 53% de quienes han pasado por la encuesta, o mantener a Eduardo Fentanes como director técnico, 58 votos efectivos, 47% de quienes han votado. Vamos con comentarios. Gedefra, a Pisichilo
Le hicieron grilla a la mafia de los jugadores para mantenerlo en la banca. ¡Ah, caray! ¿Qué? Ya hablamos sobre Harold Preciado, Miguel. ¿Qué comentario te merece Pisichilo? Pisichilo, híjole. Difícil, difícil hacer ahí un comentario sobre él o un análisis. ¿Qué le pasó? Yo quisiera pensar que no fue del agrado de ningún técnico. O sea, creo que algo le vieron que no terminó convenciendo. Me parece que debe ser una situación muy extraordinaria. Debe ser un futbolista con serias deficiencias, porque no veo otra razón por la cual ya no se le haya dado oportunidad. Me parece que es un elemento al cual Santos Laguna ni siquiera le va a dar esa chance de mostrarse varios partidos, ¿no? Desafortunadamente es otro elemento que nos vendieron bien y que parecía que llegaba para afianzarse en esa lateral derecha, pero bueno, hasta el momento ya se nos fue un semestre y no lo hemos visto, ¿no? Le quedan otros 6 meses, pero no sé qué tanta oportunidad le vayan a dar. Mecánico Vaya Méndez, buenas tardes, JJ, siempre fiel a tus programas, desde Villas Universidad Oriente de la familia Méndez Ugarte, gracias por estar con nosotros. Dice Hugo Ramos, yo dejo a Fentanes, pero que el mismo Fentanes sea honesto y pida o exija refuerzos y que se deshaga de los jugadores que ya no tienen nada que dar en el equipo. Varios de ellos, aunque tengan contrato. Murphy Cobb, no solo es contratar el entrenador, es también renovar la plantilla de extranjeros que no ha rendido en los últimos 2 años. Hugo Román, creo que Fentanes se cerró a un cuadro y debe mantener de relevo a Ucejo y a Medina. Jorge Flores, se tienen que ir por lo menos 4, entre ellos Orrantia de Ley y también el Huevo Lozano. George Laguna, saludos amigos, tengo una pizza, aquí no gustan, hombre George. Muchas gracias. Se lució el otro día George porque en la transmisión del partido contra Mazatlán, que no lo íbamos a narrar en cabina, nos mandó una pizza cuando ya estábamos muertos de hambre Ray Carrillo y su servidor. Entonces, mi querido George, muchas gracias por el gran detalle. Más mensajes de la gente que está con nosotros. Les recuerdo que también nos puede mandar estrellas a través de la fanpage José Juan Vázquez. Es la manera como Facebook apoya a quienes realizamos contenidos. Héctor Laza, saludos JJ. Creo que por el bien del equipo hay que ir planeando el próximo torneo, porque en este torneo no se califica. Habría que decir, Miguel, que el partido de ayer, en la postura que toma el León de seguir atacando al Santos, le genera los espacios a Santos para que pueda anotar, y tuvo las oportunidades en el segundo tiempo Santos, pero en general, este fue un mal endémico de todo el torneo, Miguel. Se tuvieron pocas oportunidades a lo largo del campeonato, y las pocas que tenían las fallaban, y ayer que tuvieron 4 o 5, todos fallaron, excepto el Mudo Aguirre, que es el que mete el gol, pero luego falla otra que también parece clarísima. Al final del día, Miguel, parece que el problema más grave de muchos es que Santos y su ataque no funcionan. Correcto, la generación de fútbol, que como tú bien lo comentas, creo que ayer el segundo tiempo hubo una buena cantidad de oportunidades que se generaron. Pero yo me quedaría, José Juan, con los primeros tiempos tan desastrosos que Santos Laguna viene mostrando en los últimos partidos. O sea, desperdicias 45 minutos partido tras partido. Lo vimos ayer contra León, pero también así fue contra Mazatlán, contra Querétaro, ¿no? Contra Monterrey. O sea, esos primeros 45 minutos, no sé qué le pasa al equipo, pero salen desconectados, desarticulados, cero intensidad. Es muy difícil hoy en día, créeme, que puedas aspirar a algo cuando estás regalando en los primeros 45 minutos, porque luego quieres venir de cero a correr a 100 y pues básicamente te cuesta un poquito y en la mayoría de las ocasiones vienes ya con el marcador a cuestas. Más mensajes de la gente que está con nosotros. Gracias por sus mensajes. Gracias por seguir la página y por seguir las transmisiones a lo largo de este torneo. Dice por acá Ángel, ¿está prohibido hablar mal de Preciado y Suárez? Bueno, señor Miguel Moreno ya nos ratificó una postura que ha mantenido prácticamente desde el juego 2 que vio a Harold Preciado. creo que fuiste el único que yo escuché de hablar sobre que a Harold Preciado no te convencía. Pero Leo Suárez, Brian Lozano, Harold,
Harold, el Mudo Aguirre, creo que en menor medida Jordan Carrillo, creo que en menor medida Diego Medina, pero sobre todo Leo Suárez y Brian Lozano, Miguel. Creo que Brian, no sé, pero no quiero decir que es un caso perdido, pero no lo veo bien, o sea, no lo veo por dónde, lo veo muy turbio, confundido, frustrado, autofrustrado. Y en el caso de Leo Suárez, me da la impresión que es ese tipo de argentino canchero que cuando el partido se acomoda a todo dar, pero cuando el partido está duro, fuerte y ríspido, no va. Bueno, yo te voy a ayudar un poquito con lo de Brian Lozano. Sí es un caso perdido, José Juan. O sea, es un futbolista que le han dado N cantidad de oportunidades. Ya cuánto tiene que se está intentando rescatar a Brian Lozano, desafortunadamente yo lo catalogaría ya como un caso perdido para Santos Laguna. O sea, para mí su estadía ya en Santos terminó y es un caso perdido ya para el club. Digo, y hoy es un buen momento para poder concretar una venta, hoy que creo que es un futbolista que todavía por su edad puede ser observado por la selección, que puede ser observado por un club aquí en México importante o en el exterior, pero para mí lo de Brian ya es un caso perdido. Es un futbolista que viene en un declive sumamente importante, partido a partido sigue y sigue cavando, y no sé si se ha llegado todavía ese fondo, pero sí, ya mentalmente también es un futbolista que ya llegó a una zona en la cual es muy complicado ya poder salvarlo o rescatarlo. Lo de Leo Suárez, híjole, así como admito lo de Preciado, que como bien lo comentas y me lo adjudico bien, fui de los primeros en hacerle por ahí una crítica a Harold Preciado. Pues bueno, yo con Leo Suárez mencioné también en los primeros encuentros que era el futbolista diferente, el que le iba a dar a Santos esas ocasiones de gol importantes, y desafortunadamente la caída que tuvo Leo Suárez, José Juan, desde el partido contra Rayados ha sido tremenda. O sea, Leo Suárez ha pasado desapercibido en todos los encuentros, solamente le recuerdo un par de disparos allá en Mazatlán, que fueron los primeros del equipo, pero de ahí en más, Leo Suárez se nos cayó estrepitosamente, no ha pesado ya ningún partido, no ha generado fútbol, pues no, básicamente nada tampoco de Leo Suárez, y de pasar a un cómpralo ya, hoy ya le pongo sus dos asteriscos y vamos a ver qué pasa, pero sí, o sea, híjole, es una situación muy complicada. Hoy hablar de un futbolista como ya hemos venido comentando, de algún elemento que está haciendo bien las cosas, pues me parece que no. O sea, nos quedamos con Acevedo. Bueno, que la pasión no disminuya. Al final del día, Santos Laguna es de la comarca lagunera. La flama de la pasión es con Bugas. Para que te llegue el gas, pide combo por la API. Marcas de calzón WhatsApp. Recuerda, agrega 871-732-1111 o *32111. Para que te llegue el gas, siempre pide combo gas. En Superplaza realiza tus compras de manera cómoda y segura. Encontrarás los mejores precios en abarrotes, frutas, verduras, carnes frías, panadería y lácteos, con productos frescos y de excelente calidad. En Superplaza te cuesta menos y te rinde más. Estamos a tus órdenes en la calle Alianza número 15, esquina con Avenida Juárez, en San Pedro de las Colonias. Y Superplaza en la sucursal de Matamoros, Coahuila. En la calle Niños Héroes, esquina con Avenida 5 de Mayo, en la Colonia Centro. Para. Hey.
Le recuerdo que con Promoturdi usted puede planear sus vacaciones para este verano. Tenemos el calendario de viajes para que vaya al Hotel Playa Mazatlán, pero visite otros hoteles en el puerto mazatleco, como el Océano Palace. Consulta las fechas y separa tu habitación con tiempo y aprovecha los mejores precios. También tenemos destinos de playa en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Ixtapas y Guatanejo. Y programa tus vacaciones de verano en el bellísimo puerto de Cancún. Nuestro número telefónico en Promoturdi 8717110701 o vía WhatsApp en el 8715983880. Búscanos en Facebook como Promoturdi Agencia de Viajes. Nuestra oficina está ubicada en la calzada Manuel Gómez Morín 399 en la colonia Torreón Residencial. Promoturdi, regalamos experiencias. Gracias por seguir en comunicación con nosotros a través de la red deportiva. Dover LH, Harold no fue la primera opción de Dante, solo lo trajo para calmar los ánimos por si le faltaba calidad europea. Lindo Rivera, viendo la tabla el día de hoy, ese cuarto lugar que hoy ocupa el Atlas era del Santos, pero varios torneos y años, y el lugar que hoy ocupa Santos fue por varios años el lugar del Atlas. Dice Santos campeón que regrese Otero, a pesar de que anduvo mal, se le extraña bastante. Yo más bien diría que al que andamos extrañando en estos lares es a Diego Valdés, que varios de ellos no lo querían. Y no quiero ser gacho, Miguel, pero entre ellos tú no querías a Diego Valdés, ¿eh? Ahí vienen ya sus partidos malos de Diego. No, hay que comentarlo. Hoy Valdés está en un nivel muy, pero muy bueno. O sea, creo que hoy es el que está manejando ahí los hilos del América. Es pieza fundamental y es factor determinante para que hoy el América esté en esta gran racha. Creo que, no sé si en Santos tuvo una racha también de esta magnitud. Yo sinceramente no le recuerdo tantos partidos seguidos siendo tan determinante. O sea, acá daba dos, tres, y de pronto en el cuarto se nos desaparecía, y en el quinto también, y volvió a aparecer hasta en el sexto. Pero creo que acá en América viene en un nivel muy, pero muy parejito. Entonces, sí, la realidad es que hoy se le extraña y acá en Santos Laguna no ha terminado por cuajar algún elemento en esa posición. Cuando todos pensábamos que Gorriarán era ese nuevo 10, ese nuevo elemento, pues la verdad es que entre la lesión y entre los bajones y entre el quiero o no quiero y entre muchas otras cosas, pues no ha terminado por consolidarse, ¿no? Y ya ni hablemos del que le pusieron el 10 en la camiseta. Ese no, ese ni siquiera ha aparecido. A ver, voy a utilizar este ejemplo de Diego Valdés, Miguel. Uno de los señalamientos que yo le hice mucho a Almada, y probablemente puede tener razón, es que forzaba mucho al equipo a correr. Correr, 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 correr. O sea, el fundamento del sistema de Almada es corre, desgasta, cansa al rival, somételo a este desgaste físico. Pero hay jugadores como Diego Valdés, pues que no están diseñados para eso. No son de ese tipo de futbolistas. Mucha gente le criticaba, pecho frío, no corres. Me acuerdo, por ejemplo, un día que lo pone de contención en el Volcán y Guiñac lo desplaza con mucha facilidad para meter un gol. Pues la crítica se le viene encima porque no era el tipo de futbolista para esas cosas. Ahora en el América, pues lo ves menos desgastado, o sea, lo ves que sí baja a marcar, pero no con esa frecuencia que le exigía Guillermo Almada. Ahora, a lo que quiero llegar, Miguel, con este Santos actual, está demasiado programado para correr que cuando les dijeron, a ver muchachos, vamos a jugar fútbol, como que se quedaron viendo entre ellos y dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué hacemos con la pelota? Cuando era un equipo más acostumbrado a correr sin la pelota. Sí, y coincido totalmente, no solamente yo, no sé si recuerdes las declaraciones de Mateus Doria de hace aproximadamente, ¿qué te gustan? 3-4 semanas, donde comenta él que cuando llega Pedro, pues básicamente todo era tocar la pelota, el salir desde el fondo, o sea, básicamente la programación les cambió y eso no les gustó, no les pareció, no congeniaban con esa idea y bueno, yo creo que es una de las razones por las cuales terminó ya saliendo Pedro y no funcionó.
pero me parece que hasta los propios futbolistas, ya José Juan, hoy en día están programados para eso, ¿eh? Para correr, para desgastar, para contragolpes, para manos a manos y para ese tipo de situaciones. Ya no solamente era Guillermo Almada, ya el propio futbolista piensa en fútbol de esa forma. Y eso me parece que también para ya pensando en un próximo técnico, pues me parece que tiene que ser un técnico que tenga la misma ideología, porque si vuelven a traer a otro que quiera manejar la pelota o que quiera tener un estilo, como lo pretendía Pedro Caixinha, creo que va a volver a haber otro choque. Entonces, creo que en esa parte, ya por ahí mezclándolo con lo de Valdés, pues creo que Diego Valdés simple y sencillamente no congeniaba ni con el técnico, y ahora pues me parece que ya está ni con los futbolistas, ¿eh? Miguel, Santos todavía tiene una opción de llegar al repechaje. Necesita dos resultados: que no gane Mazatlán y que pierdan los Pumas. Obviamente, le tiene que ganar el San Luis. Después de cuatro partidos sin ganar, solamente ha obtenido dos de los últimos 12 puntos. Esa es la línea. No importa Sí. cómo quede Toluca con el León, no importa. Gane el que gane o si terminan empatados, cualquier resultado le beneficia al Santos. Por eso habría que concentrarse en Mazatlán, partido que se juega antes que el del Santos, y habría que concentrarse también en el partido de Pumas. Pero te pregunto, Miguel, ¿tú crees que el fútbol se le alinea al Santos para llegar al repechaje de panzazo? El fútbol procede de situaciones muy misteriosas, José Juan. A Santos Laguna se le ha dado esa oportunidad, aún y con lo mal que ha jugado, aún y con lo que no ha ganado, etcétera, etcétera. Ha tenido esa chance de meterse en el lugar 12 desde el partido contra Querétaro. Ya lo hemos mencionado. En esta última fecha, aún tiene chances de poder meterse al repechaje. Necesita de tres combinaciones, como ya lo mencionaste. La primera, Mazatlán tiene que perder ante Puebla. Sí. Perder. ¿Y tú cómo ves esa primera combinación? No veo cómo el Mazatlán anda bien. Es uno de los cuatro equipos que ganó los tres partidos de la jornada doble, Miguel. Sí, anda bien. Resurgió con el Eterno, ¿no? Con Caballero. Resurgió. Sí. Y junto con Pumas. Chivas, junto con América, Mazatlán es de los que mejor han dado. Y San Luis. Sí. Pumas, ahí es de los tres marcadores que se necesitan, es el más probable, ¿no? Que Pumas no le pegue a Pachuca. Creo que por lo que viene mostrando Pachuca, por esa ambición que le imprime Guillermo Almada, creo que es el marcador más probable que Pumas no le pegue a Pachuca el fin de semana. Y el otro, El menos probable que se sí. dé. Que Santos le pegue, ¿no? A San Luis. Un estadio que se le ha dado de repente al Santos, ¿te acuerdas aquel 3-2 con el gol de larga distancia de Brian Sí, Lozano? Pero la última vez sí, que se sí. pararon ahí acabó en pleito, balones escondidos, bronca, insultos raciales a Félix 1-0, Torres. ¿no? No es una plaza fácil en este momento. No, y menos por cómo viene ya jugando el San Luis, ¿no? Cómo le pegó allá a Pumas, cómo fue y le pegó también a Cruz Azul, viene también haciendo las cosas bien. Yo, sinceramente, el marcador más complicado que creo que no se va a dar es el de Mazatlán. O sea, Mazatlán no creo que vaya a perder en casa contra Puebla, más aún porque creo que este Puebla viene ahí también a los tumbos, no viene tampoco en su mejor momento. Yo creo que ya desde el viernes esas velitas se van a ir apagando, pero si se llega a dar, ¡ah, caray! ¿Vas a llegar No, al domingo, José Juan? Con la calificación en tus manos, si le ganas a San Luis, te metes y ahí sí ya cualquier cosa puede pasar.
Alan Martínez Rodríguez nos dice: el día de ayer me dio gusto ver a un técnico, no sé si interino, pero de la ola nueva, como Cristian Martínez, junto con la ola de Jimmy Lozano, Fentanes, Tano Martínez y varios más, porque aburrían los técnicos viejos y que ya no sabemos su formación. Caso del Tuca, Mesa, La Volpe, Tena y más esos fracasados como Tomás Boy, paz descanse, el profe Cruz y Sergio Bueno. Isaac Pereira, JJ, con todo respeto para el señor Fentanes, no es técnico para primera división. Se le agradece el esfuerzo y entrarle al toro por los cuernos, pero no tiene ese liderazgo para que los jugadores lo respeten. ¡Ah! Liderazgo, qué palabra tan amplia, tan difícil. Porque cuando ganaba parecía que sí tenía liderazgo. Yo no sé, Miguel, pero a mí me da la impresión que al interior del equipo probablemente dejó de haber esa confianza que sabíamos que existía antes con Fentanes, porque ya era el entrenador. Y entonces, como que me da la impresión de que el grupo de futbolistas del Santos se cierra, y lo que sabía Fentanes que tenía que corregir, luego se volvió en su contra porque ya no había esa misma comunicación tan abierta con la posición de Fentanes de ahora de ser el técnico del Santos. Sí, creo que pudiera ser una de las razones por las cuales el equipo ya no tuvo esa sinergia futbolística dentro de la cancha como fuera de ella con el propio técnico. A mí me queda claro que el fútbol es un estado de ánimo, José Juan. Creo que cuando las cosas iban bien, lo que le moviera Lalo Fentanes resultaba. Y ahora, por más que le movió y cambió e intentó, pues desafortunadamente las cosas no se dieron. Otra cosa, creo que también Fentanes se terminó por casar con elementos con los cuales no se debió haber casado, y creo que es una de las partes primordiales por las cuales se le comenzó a resaltar su trabajo, ¿no? Cuando fue y sacó al huevo Lozano, y en esos últimos partidos, que creo que era más que necesario, pues ya no lo hizo. Entonces creo que también el propio Lalo Fentanes fue cayendo en ese juego, y a final de cuentas, pues bueno, ya los resultados no lo terminaron por acompañar. Gerardo Estupiñán dice que se tiene que ir Dante y traer un técnico experimentado, cortar desde la raíz. Propongo a Jared de presidente y Osvaldo, y nuevo técnico, una renovación de mínimo 6 jugadores: Geraldinho, Cejo, Mudo, Lozano, Rante, Ayrton, fuera, y contratar sustitutos. Ay, Gerardo. Está bien, pero pides mucho, maestro. No creo que se vayan a dar todos así de sopetón. Manuel González Hernández: dejaría a Fentanes porque, con todo respeto, no se ve quién va a ser el valiente que quiera agarrar a este equipo. Gustavo Coronado: Brian Lozano se tiene que ir, seamos sinceros, ya no da para más. Gorriarán, desde que se lesionó ya no es el mismo. Leo Suárez parece un niño jugando con grandes, a nadie le gana corriendo, no se puede llevar ni a su defensa marcador, y siguen aferrados a ponerlos en el 11 titular. Alan Martínez Rodríguez: Santos necesita una limpia desde las oficinas y traer a gente que de verdad conoce al club, como las leyendas, pero sabemos que eso no va a suceder por Orlegui. Alan Martínez Rodríguez pregunta que qué les parecería el Piti Altamirano como director técnico. Pues no lo hizo mal con lo que le dejaron en Querétaro, o con lo que tenía en Querétaro, pero volvemos al mismo tema. El perfil de entrenador de Orlegui es muy diferente al perfil de entrenador del Piti Altamirano. Entonces, pues yo lo vería con muy pocas posibilidades al Piti. Bueno, antes de continuar, le quiero recordar que Promoturdi, tenemos viajes al Hotel Playa Mazatlán para este año 2022. Consulta las fechas y separa tu habitación con tiempo y aprovecha los mejores precios. También tenemos destinos de playa en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Ixtapas y Guatanejo, y las vacaciones de verano las puedes disfrutar en el bellísimo puerto de Cancún. Promoturdi. Nuestro número telefónico es el 8717110701, y en el WhatsApp 8715983880. Búscanos en Facebook como Promoturdi Agencia de Viajes. Nuestra oficina está ubicada en la calzada Manuel Gómez Morín 399, en la colonia Torreón Residencial. Promoturdi, regalamos experiencias. Para que te llegue el gas, pide combo por la así. Agrega 871-732-1111 o *32111 para que te llegue el gas, siempre pide con tu gas.
En Superplaza realiza tus compras de manera cómoda y segura. Encontrarás los mejores precios en abarrotes, frutas, verduras, carnes frías, panadería y lácteos, con productos frescos y de excelente calidad. En Superplaza te cuesta menos y te rinde más. Estamos a tus órdenes en la calle Alianza número 15, esquina con Avenida Juárez, en San Pedro de las Colonias. Y Superplaza en la sucursal de Matamoros, Coahuila, en la calle Niños Héroes, esquina con Avenida 5 de Mayo, en la Colonia Centro. Gracias a Promotour de Superplaza con Bugaz, que están con nosotros en la red deportiva. ¿Cómo va la encuesta al momento? Tenemos 195 votos. ¿Cuál es la opción que usted elegiría para el Santos Laguna en el próximo torneo? Contratar a un entrenador, 103 votos, 53% de quienes han respondido a la encuesta. Y mantener a Eduardo Fentanes como director técnico, 93 votos, 47% de quienes hasta el momento han respondido. Gracias por a la gente que nos sigue mandando estrellas en la transmisión. Alberto Dingler, gracias por enviarnos estrellas. Más mensajes. Isaac Rodríguez dice: fuera Orrantia, Pizzichillo, Félix Torres, Gobea, Ronaldo Prieto, Carrillo, Rivas, Lozano, Suárez, Geraldinho, fuera todos los jugadores, cuerpo técnico y directiva. Pues tú dirás, Miguel, si están enojados, ¿verdad? Sí, hombre, aplicaron ahí la que les comenté, ¿no? También al principio. Transferibles todos. Todos, imagínate. Alejandro Mansur manda saludos desde Calgary, Canadá. Cambio de jugadores y que se quede Fentanes en la dirección técnica. Sergio González, Fentanes la obligarán a jugar con los extranjeros y a jugar con la gente que conoce la institución. Ángel dice que también fuera Dante Lizalde. Santos campeón. ¿Por qué dicen que Santos es el cuarto equipo más caro si al menos hay 8 equipos con mejor cuadro? Tigres, Rayados, América, Cruz Azul, León, Pachuca, Chivas, Atlas y tal vez hasta el Toluca. Bueno, una cosa es el precio y otra cosa es la calidad. Son cosas muy distintas, Miguel. Qué buen tema. Y justamente yo quería finalizar con esto. Qué cansado me tiene esa famosa frase de somos la cuarta nómina más alta, somos la cuarta mejor nómina, somos la cuarta mejor plantilla. Ya no sé de qué tantas maneras lo he escuchado, pero la verdad que qué cansado me tiene escuchar eso, José Juan. O sea, y comenzando por la fuente, hay que ser sinceros, la fuente es Transfer Market, y esa misma fuente, como tiene una confiabilidad importante, como se equivoca en otras, como no sabemos realmente qué es lo que pasa ahí. Y sí, bien tú lo comentas, una cosa es lo que pueden llegar a costar, otra cosa es lo que pueden llegar a ganar, otra cosa es la calidad, y ahí se sumergen entre lo que yo digo que cobro y lo que no cobro, y lo que sí fue, y la transferencia real, etcétera. Entonces, para mí, el meternos dentro de esos números es una situación a la cual ni siquiera yo le veo caso. O sea, realmente yo no lo tomaría en cuenta, porque ya lo comentaron aquí, para mí hay otros como Pachuca, como León, como Chivas, etcétera, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, que tienen para mí una plantilla con futbolistas que pudieran cobrar más, que pudieran valer más y que tienen más calidad. Entonces, para mí, ese tema no. No, también hay una plantilla más cara que la del Santos, a mi punto de vista, que está teniendo peores resultados que el Santos. Y esos son los Cholos de Tijuana, que incluso se metieron a la zona de cocientes y van a tener que pagar multa. O sea, ahí está otro ejemplo de una nómina alta que no sirvió para nada. Sí, yo te pregunto nada más así rápido. Por ejemplo, hoy los dos laterales que tiene Santos, ¿crees que cobren mucho? ¿Orrantia y Pizzichillo? No creo. ¿Crees que sus laterales por izquierda cobren mucho? ¿David Andrade, Campos, Prieto? No. ¿Crees que sean de los cuatro mejores pagados de la liga? No. Vaya, dos de tus tres contenciones titulares son mexicanos. Ulises Rivas y Alan Cervantes. ¿Crees que estén dentro de los mejores contenciones pagados en México? No, tampoco. No lo veo. O sea, híjole.
Yo por eso creo que ese tema de que somos la cuarta mejor y que mira Alejandro y que esto y que el otro y que no rinden lo que valen y lo que cobran, no, ese tema para mí simple y sencillamente son situaciones extracancha y no confirmadas, que es lo más importante. No estamos hablando con papelito en mano y ya desde ahí para mí no hay un fundamento. No, y aparte le agrego, ya mejor ni lo digas, porque si ahorita una nómina como la del Puebla, como la de los Pumas, como la de Mazatlán, está por arriba de ti, pues no hay mucho que presumir, ¿no? O sea, son nóminas que deben de ser más bajas que las del Santos Laguna, y sin embargo, en la tabla de posiciones, Miguel, pues te están sacando una buena ventaja. Correcto. Y en estos últimos torneos creo que lo han hecho igual o mejor que tú. Rápidamente, más mensajes. Alan Aparicio, pensé que Leo Suárez iba a estar de nivel de Diego Valdés, pero ha demostrado más el chileno. Samuel Castruita, ¿cuánta razón teníamos los aficionados desde noviembre del año pasado? Lo que nos temíamos. Y sí, tengo que decir que eso es parte también de la molestia. Cuando el aficionado se da cuenta que se va Almada, que se va Diego Valdés, lo que estaba llegando al equipo, cómo se estaba conformando lo de Caixinha. Como que todos presentíamos, Miguel, que era una mezcla explosiva que no iba a traer buenos resultados. Y desafortunadamente se cumplió ese presentimiento, presagio que se tenía al interior de los aficionados. Sí, fue una serie de malas decisiones que fueron en cadena, ¿eh? Desde la directiva, para mí lo de los jugadores en en el comienzo del campeonato, desperdiciar lo de la CONCACAF, porque ellos fueron, ¿eh? Hay que decirlo como tal, los futbolistas fueron los que tiraron la CONCACAF y eso a mí no se me olvida, José Juan, ¿no? Entonces, creo que de las malas decisiones, desde despedir a Almada, las contrataciones, las bajas, hasta los comportamientos de los jugadores, creo que terminó por finalizar así, de esta forma. Miguel Moreno, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes para platicar a ver si hubo milagro o si ya le seguimos metiendo a fondo a cómo va a estar la conformación del próximo equipo. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Miguel? Sí, claro, nos encontramos por ahí por Facebook y también en Twitter como Mike Moreno G. Mike Moreno G, por ahí nos vemos en Facebook y en Twitter. Y pues bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Yo creo que si el partido de Mazatlán logra resultar con un marcador favorable, pues me parece que vamos encendiendo esas velitas para el domingo, José Juan. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo creo que lo más difícil es que Santos le gane al San Luis. O sea, se puede darlo. A lo mejor le veo hasta más probabilidad que se dé lo de Mazatlán. Pero, madre santa, con esa falta de gol que trae Santos Laguna, híjole. No sé. Lo veo complicado. Sé que no es Complicado. imposible, pero es pedirle demasiado al fútbol. Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos, José Juan. Hasta luego. Gracias a toda la gente. Gracias a ustedes también por el favor de su atención. Les recuerdo que lo esperamos el próximo miércoles, 7 de la tarde, con 10 minutos. Maribel Rangel, Roberto Piña, su servidor, para seguir comentando la actualidad de Santos Laguna. Hasta la próxima.